En el video pasado estábamos haciendo este problema que estaba bien emocionante. Teníamos un alambre, lo cortamos, hicimos un triángulo equilátero y un cuadrado, y queríamos ver dónde cortar para minimizar la suma de las áreas, el área combinada. Ya habíamos encontrado una expresión para esa área combinada, y ahorita lo que vamos a hacer es justamente optimizarla. Ok, entonces vamos a bajar. Vamos a reescribir esta área tantito para que sea más fácil derivarla después. Entonces nos queda igual a. ¿eh? y mira, lo voy a poner así: raíz de 3. Ay, qué feo, 3. Raíz de 3 dividido entre 3 al cuadrado es 9, 9 por 4 es 36, nos queda 36, multiplicado por x cuadrada, más, y este de acá no lo, no lo voy a cambiar tanto, le voy a poner 100 menos x al cuadrado, dividido entre 4, perdón, dividido entre 16, que es 4 al cuadrado, y lo de arriba no lo voy a desarrollar porque es latoso, mejor ahorita aplicamos la regla de la cadena. Bueno, ya con esta expresión vamos a derivar, entonces vamos a ponerle a prima de x, con este color amarillo pastel, a prima de x es igual a, derivando aquí tenemos el 2 baja, con el 36 se hace un entre 18, entonces nos queda raíz de 3 dividido entre 18 por x más, y aquí el 2, eh, mira aquí, aquí es donde tenemos que usar regla de la cadena, o sea, aquí tenemos algo elevado al cuadrado, entonces la derivada es, lo de afuera derivado que es 2 veces bla bla bla, Evaluado en lo de adentro, entonces nos quedaría 2 por 100 menos x y luego multiplicado por la derivada de lo de adentro. La derivada de 100 menos x es menos 1, por menos 1 y hay que dividir entre el 16, entre 16. Muy bien, este 2 con este 16 se hace un 8, sale. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda raíz de 3 dividido entre 18 por x más, y aquí cómo están las cosas. Menos 1 por menos x es x, entre 8 es x octavos, x octavos, ¿vale? Y luego nos queda este 100 con este 8 con un signo menos, 100 entre 8 es 50 entre 4, que es 25 entre 2, que es 12.5. Lo voy a poner como 12.5. Muy bien, esto de aquí es la expresión de la derivada. Así, para optimizar la función original tenemos que ver dónde la derivada o bien no está definida o bien... Es igual a 0. Pero esta derivada está definida para todas las x, ¿es verdad? No hay problema, no estamos dividiendo entre x, no podemos dividir entre 0. Entonces, pues no hay de esos puntos, no hay puntos críticos porque no esté definida. Entonces, nada más debe haber puntos críticos porque esto sea igual a 0. Vamos a encontrar los valores de x que satisfacen eso. ¿Qué nos quedaría? El 12.5 lo pasamos a la izquierda sumando, es decir, sumamos 12.5 de ambos lados. Nos queda que 12.5 es igual a. Raíz de 3 entre 18 más 1 octavo multiplicado por x. ¿Sí? Aquí nada más asocié. Y entonces, dividiendo entre esto, entre esta expresión medio fea, que es raíz de 3 entre 18 más 1 octavo, nos queda que x es igual a 12.5. 12.5 dividido, dividido entre esto de acá. Raíz de 3 entre 18 más 1 octavo. Chin. Se ve monstruoso, ¿verdad? Bueno, tiene un raíz de 3 y fracciones y fracciones en el denominador. Entonces se ve un poquito feo, pero no le hace. Aquí ya encontramos el valor de x y pues con esto ya más o menos la hicimos, ya más o menos la hicimos. Ahora tenemos que ver que en efecto esto de aquí es un mínimo, ¿verdad? Porque queremos minimizar las áreas. ¿Cómo le hacemos? Pues ahora pasamos al criterio de la segunda derivada. Déjame poner la segunda derivada aquí a la derecha en color hueso. Entonces tenemos a prima de x a' doble prima de x, pues cuál nos conviene derivar? Esta está fea, vamos a derivar esta que es, la, es la, la misma expresión, ¿verdad? Entonces nos queda raíz de 3 entre 18, 18 más la derivada de x octavos, o sea, más 1 octavo, y la derivada de esto que es 0. Esto de aquí es la segunda derivada, observa que son dos constantes mayores o iguales que 0, al sumarlo nos queda mayor o igual que 0, bueno, de hecho mayor estricto, eso lo que nos dice es que la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba hacia arriba o sea haciendo el dibujito nos queda como una u y, y como nos queda como una u la pendiente primero empieza así muy negativa luego va subiendo va subiendo aquí en este punto se hace 0 sube y sube y sube pero como tiene forma de u entonces este punto donde la pendiente es 0 tiene que ser un mínimo entonces este de aquí es un mínimo mínimo muy bien entonces bueno o sea, ya logramos descubrir que esto de aquí es un mínimo, o sea, este... este punto va a servir para encontrar el valor mínimo, pero digo, o sea, tenemos que hacer un corte a final de cuentas, entonces si, si le damos este valor a alguien para que corte el alambre, seguro se va a enojar. Entonces ya nada más como última cosa, para que no nos quede una expresión tan fea, vamos a meter esto a la calculadora para ver cuánto nos da. Vale, entonces la voy a prender, borro y tenemos que hacer 12.5... 12.5... Dividido entre, y entre paréntesis va raíz de 3 entre 18, es raíz de 3 entre 18, ¿vale? Más, más un octavo. Ok, déjame ver que todo esté bien, 12.5 entre raíz de 3 entre 18, más un octavo. Ok, entonces aquí redoblan los tambores y le picamos Enter. Nos queda 56.50, 35, 56.5, ¿sale? Déjame minimizar esto. Entonces x es aproximadamente igual a 56.5. x es aproximadamente igual a 56.5. Y entonces con esto ya sabemos dónde hacer el corte. Regresamos aquí arriba, cortamos aproximadamente en 56.5 y con eso vamos a obtener el área combinada mínima.